El Espíritu Santo no sé qué nos ve para regalarnos qué don, porque esos son regalos de Él y los da Él a cada quien como Él quiere. Lo que sí te puedo decir es que algo tenés que el Espíritu Santo no te va a dejar sin su regalo. ¿Qué tal si levantamos las manos al cielo y decimos: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición, no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Yo estaba pensando y meditando en esto, que Dios es un Dios que expresa su amor dando. Y yo no sé ustedes, pero yo tengo ese lenguaje del amor. A mí me gusta expresar mi amor dando. Me gusta expresar mi amor haciendo un regalo. Y hay gente que expresa su amor de esa manera, ¿verdad? Y hay unos que de verdad son unos masters para regalar. Le ponen un cariño, un amor al regalo. Tenemos, como quien dice, ese lenguaje del amor o el lenguaje de proteger a las personas. Son lenguajes que usamos para amar. Pero dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que el que cree en Él no se pierda ni tenga vida eterna. Si te diste cuenta, Dios para salvarnos lo que hizo fue dar un regalo. Su Hijo Jesucristo. Y Él fue a la cruz a regalar, a sacrificar, a poner como un presente su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Pero meditando en esto, el Señor me llevó algunas escrituras y Santiago 1:17, leo: toda buena dádiva, a ver, todos digan conmigo, buena dádiva. Digan dádiva. Ahora digan por favor conmigo, buena dádiva. Y todo don perfecto, o en el original es regalo perfecto. A ver, ahora sí conmigo, buena dádiva y regalo perfecto. Esto dice la Escritura, desciende de lo alto del Padre de las luces. O sea, nuestro Padre nos da buenas dádivas. Pon atención, no dádivas, sino buenas dádivas. No regalos, regalos perfectos. Es como cuando una persona te regala lo que más te gusta, de la talla exacta, en el día exacto. Así es nuestro Padre Celestial, que los regalos que nos los da perfectos a nuestra medida, a nuestra talla, a nuestro diseño, ajustados a nuestra necesidad y a nuestros gustos. Es demasiado bueno Dios, de verdad. Pero dentro de estos dones o regalos existe el principal. Efesios 2:8 dice así la Escritura: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y sabiendo Dios que nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos, deseando Él vivir la eternidad con nosotros, regala a su Hijo para salvarnos. Yo creo que Jesús merece un aplauso, ¿no? Juan capítulo 4, verso 9. Está Jesús hablando con una samaritana y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Imagínate esto. Aquí se hubiera levantado todo un movimiento, ¿verdad? Mujer samaritana, tú judío, ¿cómo me pedís a mí de beber? Yo quiero decirles que la solución al racismo es Jesucristo. A veces nosotros decimos: sí, Jesús no tiene necesidad de nada. Eso es relativo. Es muy relativo. Él podría hacer todo. Sin embargo, nos usa a nosotros. Imagínate qué honor que te use Dios. Y dice aquí la Escritura, y le responde Jesús: si conocieras el regalo de Dios, o el don, que en el original es regalo, si conocieras el regalo de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva.
Ahora, aquí, por primera vez, en tantos años de leer la Escritura, saltó así, donde dice, si conocieres el regalo de Dios. Y eso es una verdad. Yo no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado que alguien les dice, un amigo, un familiar o algo, dice, mira, no vayas a comprar tal cosa para tu cumpleaños, no lo vayas a comprar porque yo ya lo pagué, yo te lo voy a regalar. No lo compres, yo te lo voy a regalar. ¿A alguien le ha pasado algo así? ¿Que alguien le haya dicho eso alguna vez? Quiero ver la mano mal. Mira, o que tú le has dicho a alguien, mira, no te preocupes, ya está pagado. ¿Me estoy explicando? Sí. Bueno, cuando alguien te dice, mira, no vayas a comprar eso porque ya sé que alguien te lo compró o te lo va a regalar, es una ilustración para decirte que Dios te dice lo mismo. Deja de andar buscando en otros lados lo que yo ya compré para ti. Si nosotros pudiéramos conocer los regalos de Dios, si pudiéramos conocer el regalo de la paz de Dios y del gozo de Dios, no andaríamos buscándolo en las drogas, ni en la parranda, ni en el pecado, porque conocemos el regalo de Dios. Si conocieras que Él murió para sanarte, es un regalo. Si conocieras que Él también sufrió pobreza para que tú no la sufras, no andarías buscando haciendo negocios llenos de trinquetes y falsedades y un montón de charadas, porque conocieras que el regalo de Dios también es prosperarte económicamente, bendecirte, tu familia y todo. Si conociéramos los regalos de Dios, no andaríamos buscando donde no se debe. El Espíritu Santo no sé qué nos ve para regalarnos qué don, porque esos son regalos de Él y los da Él a cada quien como Él quiere. Lo que sí te puedo decir es que algo tenés que el Espíritu Santo no te va a dejar sin su regalo. Él te va a dar un regalo adecuado a ti, a tu talla, a tu medida, que te guste usarlo para bendecir a los demás. Porque los dones del Espíritu Santo son regalos que nos dan a todos. Ahora yo quiero irme de eso profundo que hablé ahorita, del regalo divino de Dios y espiritual, a unos más sencillos, pero no menos importantes. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6, verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Todo el mundo diga fuerte conmigo, vida y cuerpo. Ahora di conmigo, alimento, vestido. Y él dice, miren las aves de los cielos, ellos no trabajan, no guardan en graneros y mi Padre las alimenta así. Miren los lirios del campo que no hilan, que no tejen y mi Padre las viste así. Dice, ni aun Salomón con toda su gloria se ha logrado vestir como una de ellas. Ni aun Salomón, el ejemplo no son las flores, tú no eres una flor, tú eres un ser humano, el ejemplo es Salomón. Lo que está diciendo es, ni aun Salomón logró hacerlo como las flores, pero mi Padre te quiere vestir a ti mejor que lo que viste a las flores. Ahora pon atención, di conmigo, no, vida, cuerpo. Y ahí va, basado en la vida y el cuerpo, hay 5 regalos que Dios nos ha dado y que a veces los dejamos tan a un lado sin darnos cuenta qué hermosos son. David decía, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, pon atención, primero vio y después dijo. Observó algo que lo hizo decir lo siguiente: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Padre Santo, qué salmo. Digan todos, ver. Di conmigo, la vista. ¿Vos sabés cuánto vale ese regalo?
Las madres, ustedes saben el regalo que tienen cuando el bebé nace de ponérselo en su pecho. Tú sabes el regalo que es amamantar un bebé. Y que tu cuerpo siente que lo estás alimentando y el bebé está ahí prendido tomando su alimento. Tú sabes que lo siguiente es que cuando se siente desconfortado busca el pecho de su madre para recostarse, porque este es su lugar seguro, donde se siente bien. Los sentidos que Dios nos regaló son extraordinarios. Y a veces no le miramos el valor que tiene porque andamos por allá en el tercer cielo buscando no sé qué misterios, cuando no hemos resuelto ni siquiera el misterio de la creación. Un beso. Yo procuro darle a mi madre un abrazo por lo menos cada día, todos los días. Vení, un abrazo, un apapacho. Y si tenés gente de la tercera edad o de avanzada, abrazala más todavía. A veces no sabemos qué significa ese gesto. Y ahora voy al verso 25 del mismo caso. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, ojo, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. ¿Qué fue lo que oyó? Música. ¿Tú sabes lo que produce el escuchar, el oír? Vengan, levanta esa melodía. Qué regalo. Oír la voz de tu bebé que por primera vez te dijo papá o mamá o nono. Qué regalo poder oír. ¿Te acuerdas de aquellos leprosos que fueron limpiados por el Señor? Solo uno regresó. Porque él primero fue a Jesús y después fue donde fueron todos. Pero es que es muy natural. El leproso ya sin lepra, ¿qué quería hacer? Correr a abrazar a su familia. ¿Hace cuánto nadie le daba una mano? Y te habla alguien con unción. Sí, amo al Espíritu Santo y los regalos del Espíritu Santo. Amo los regalos del Padre. Pero amemos los regalos de nuestro Creador, que nos dio todo esto. Es maravilloso. Y la fe viene por él. Imagínate, viene por él oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios te dejó la audición para escuchar su palabra, para oírlo hablar a tu corazón. Es hermoso. Solo escucha la música, la música. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos. El mayor regalo es la vida eterna. El mayor regalo es Jesús. Yo no quiero terminar hoy sin darte la oportunidad a ti que te reconcilies con Dios, que te reconcilies con Él, que recibas a Jesús en tu corazón. Es el mayor regalo y Él está aquí, pero Él no entra a la fuerza. Dios puede darte el regalo y tú no quererlo, pero yo sé que sí lo quieres. Así que te voy a invitar a ti,
para que recibas a Jesús, para que te reconcilies con Dios también. Y te voy a invitar a que me sigas en una oración, pero le voy a pedir a todos que me acompañen y me apoyen. Vamos a hacerla todos en voz alta para apoyarlos a ellos. Así que digan conmigo todo el mundo acá: Señor Jesús, te doy gracias por la vida eterna, por la vida abundante, por todo lo que me has dado. Te pido perdón por mis pecados. Entra en mí y perdóname. Dile, dame la vida eterna. Hoy nazco de nuevo. Yo te reconozco como mi Salvador y el Señor de mi vida. Hoy yo sé que si muero, iré contigo eternamente, porque tú me salvaste. Ayúdame a ser un hijo tuyo lo mejor que pueda, lleno de tu Espíritu Santo, lleno de tu amor, lleno de vida. Gracias, Señor. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.